punto central. ¿En qué momento? Mírame el favor, vete para el otro patio. Es que yo me... Para el otro patio. ¿Que yo iba? Para el otro patio. Para el otro patio. Chavo, ya va. Chavo, ya va. Te lo di. Perdón, señor Barriga. Lo que pasa es que el chavo estaba deseando ser... ¡Cállese, boca! Vengo a cobrar la gente y lo primero que me da un golpe. Sí, disculpe, pero lo que pasa es que estaba trabajando aquí. Pero, ¿y qué viene a hacer usted por acá, señor Barriga? Sí, pero qué bueno que usted viene a saludar a la persona que me viene. ¡Y Kiko! ¡Ese muchacho tan bello! Barriga, mire, yo quiero que usted sepa que usted es toda panza, señor corazón. Digo, todo corazón, digo? Señor panza. Digo, sí, todo, todo. Sí. Mire, yo quiero pagarle la renta. Lo que pasa es que tuve que gastar el dinero en esta guitarra. Sí, mire, qué guitarra. En vez de pagarme 14 meses de renta, usted gasta mi dinero en esa guitarra. De eso se trata, señor Barriga. Yo pensé en usted. Porque mire, a la hora que yo aprenda a tocar esta guitarra, me meto en cualquier grupo de esto de bachata. Por ejemplo, con Aventura. ¿Cuánto paga Aventura? Yo me meto con Aventura o con Pink Royce. Entonces ahí usted tiene su dinero y yo le puedo comprar hasta la vecindad. Mire, óigame lo que le voy a decir. Voy al otro patio a cobrar la renta. Cuando yo llegue necesito mi dinero, si no, lo desalojo hoy mismo. No, pero usted no me puede hacer eso. ¡Ya dije! Aprovechando que llego a la vecindad sin que el chavo me reciba sin un golpe. ¡No! ¡Corre el golpe! ¿Quieres jugar? No, 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 no. Mire, chavo. No me le despegue los ojos a esta guitarra. Ando buscando un destornillador. ¿No lo viste por ahí? No. ¿Por qué? Cuidado con la guitarra. Está bien. Haciendo petición.
corriendo. ¿Qué?